todo, o sea que... Ahora Jason es el... Bueno, la otra vampiresa. Cabrones. Claro, si la gente aporta para que puedas comprar otro monitor para el gameplay en limpio. Aquí la gente no aporta una mierda, zona. Pero con que esté aquí, me vale, ¿sabes? Que vaya la vampiresa, ¿no? Hostia. ¡Buah! Saca mucha vida la puta esta, ¿eh? ¡Uh! ¿Veis? Esas esquivas sí. Pero hay otras que no sé por qué no salen bien. Como esa, ¿ves? Y esa, ¿ves? Gracias, gracias, chicos. Gracias. 400 años, ¿eh? No valía la pena esperar tanto. Frankenstein. Gracias, gracias. Almacén. No tenemos para un alargador de vida, ¿vale? Pero tenemos para un recargador de vida o dos. Y voy a comprar por lo menos dos. Voy a comprar tres. ¿Vale? La única forma de vencer es destruir a Drácula, hijo. Toma la torre del diablo y líbranos de este mal para siempre. ¿Sigue vivo Absoluto? No, creo que Absoluto se ha ido ya a ver. Ah, que está ahí, venga, para que no se duerma la gente. Que ha puesto eso, Absoluto. Vale. Pensé que Absoluto se había ido a ver un vídeo de los hermanos Consola o algo. Yo voy subiendo, ahí sé que hay, putos. Ah, vale, tengo que matar a esos bichos, ¿no? Vale. ¿A qué no le doy? De aquí, parece. Con mi Gatling. Pero no le doy, ¿a qué? Está allí debajo. ¡A dame por culo para abajo, chicos! ¡Hostia! ¡Me ha matado de un tiro! ¿Estás viendo el vídeo del lobo, dudo? No quiero gastar recargadores de vida hasta el Drácula, porque el Drácula cuesta con su puta madre, ¿eh? Bueno, no, el último no lo sé porque no lo he terminado, pero, o sea, no lo he visto nunca. Pero ya me entiendes lo que quiero decir, que, hostia. ¿Cómo quita vida esta gente, loco? Ya está, ¿no? Ya.
Hay vida aquí. Venga, pues subimos, chicos. Supongo que la lucha será arriba de la torre, ¿vale? Supongo. Vale. Frankenstein. Hostia, de murciélago, loco. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Hola? ¿Saltamos para abajo o qué? No puedo. No paran de salir. Es que ha dicho, el único modo de matarlos es matar a su amo. Y los rayos estos quitan vida también, me cago en su puta madre. Joder. Muy genial este juego, yo lo jugué en la versión de Play 2. Ah, lo jugaste, genial, tío. Yo es la primera vez, le tocaba el juego de Vagency a Frankie, ya ves, tío. Yo no he jugado nunca este juego, no te voy a engañar, Lo estoy jugando ahora, ¿vale? Se me ha enganchado uno en la espalda, eso es lo que te engancha en la espalda, tío. Vale, no entiendo si tengo que matar a los murciélagos o tengo que huir de ahí. No sé. Ideas, chicos, ideas. A ver, los expertos que se han terminado el juego. ¿Qué hago? Ah, vale, mira, ha bajado. El que tengo en la espalda es un hijo puta, me está quitando toda la vida. No me jodas que voy a tener que gastar la... No quiero gastar la vida aquí, a no sé qué. La versión de Xbox va a 60 clavado, la versión de PS2 no pasa a los 50. Es entendible que Xbox era un Pentium 3. Nada que hacer PS2 en ese sentido con algunos juegos, claro. Vale, vámonos para acá. ¿Y esto por aquí? ¡Ah, por aquí! ¡Ah, por culo, vámonos! Vámonos. ¡Que me ha dado un chungo! Vale, ya sé que es huyendo, tío. Vale, ¿y entro por aquí? ¿O sigo para adelante? A ver. No, no puedo seguir para adelante, no por aquí. Vale. ¡Uf! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Eso qué es? ¿Salto para el suelo? Sí, no, ya está, claro. Qué amable venir de visita. Draculín. ¿Necesitas ayuda? ¡Wow! Bueno, aquí vimos en su día, hostia, vimos diferencias de juegos, ¿vale? En algunos juegos que hemos jugado. Jugamos El Padrino. Vale, muy poquita vida se le quita al pavo, ¿eh? Los espermas, tío. Esas mierdas quitan mucha vida, tío.
Venga, 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 que creo que puedo, ¿eh? Con la vida que tengo, creo que puedo, ¿eh? ¿Cómo me has dado? Venga, hemos gastado una vida, ¿vale? Recargador de vida. Drácula demonio, un gusto conocerte, Gabe. A ver, lo que decía, ¿vale? En un momentito. Tuvimos la oportunidad de jugar El Padrino, de jugar distintos juegos que también estaban en Play 2. Y ahí tenéis... Bueno, ahí tenéis abajo los juegos que me he terminado, ¿vale? De Xbox clásica. Y de casi todos hay... De los que son, evidentemente, multiplataforma, los exclusivos no. Pero casi todos hay comparativa de Play 2 Xbox y podéis ver que siempre gana Xbox, ¿vale? Y me da igual, ¿eh? Que yo también he jugado aquí juegos de PlayStation, que no soy en plan... No, pero sí, lo que es, ¿vale? Bueno, seguimos contra Drácula. No sé para qué coño es el sombrero, tío. ¿Por qué me da la oportunidad de coger el sombrero si yo quisiese? Vale, vida. No me creo que ya haya acabado. Tendrá otra transformación o algo, ¿no? Supongo que esto es un adiós. ¿Sí? Me ha costado más la puta vampira. Claro, por no tener vida, recargadores de vida, pero... Se levanta el cabrón. No pensabas que te dejaría matarme otra vez, ¿verdad? Se te acabó el tiempo, mi viejo amigo. ¿Qué se siente al morir siendo un asesino? Tenemos la mordedura del lobo. Ya no soy el mismo. Unidos por la misma Gran Norden. Te utilizan, Gabriel, como hicieron conmigo. Pero escapé, y tú también puedes. Únete a mí y te devolveré tus recuerdos. Hay ciertas cosas que es mejor olvidar. Ahora sí ha muerto. Rápido, el antídoto. Está muerta. Vaya final, tío. Buah. La he matado. No, era algo más. Una fuerza muy superior a ti. Tenías razón. Por eso me mordió Belkan. Cómodo de matar al vampiro. No la he matado a ella. Wow. Yo soy el monstruo. He visto muchos monstruos, amigo mío. Créeme. Lo que él le dijo a él. Eres uno de ellos. Wow. Qué bueno, tío. Perdóname, Dios mío. Has sido perdonado. Mira.
¡Chicos! ¡Por finito! Se acabó Van... ¿Va a comer, coño? Van Helsing, tío. Me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, como siempre hacemos, voy a poner para que votéis el juego que os ha parecido. Si es un juego que es el top, si es un juego que es bueno, si es un juego que es pasable, si es un juego que es malo o es malísimo, ¿vale? Antes ponía basura, pero ahora Twitch no me deja poner basura, ¿vale? Entonces os pongo una encuesta, ¿vale? Voy a ocultar, eso lo decidís vosotros, ¿vale? Yo pongo aquí esto, os doy mi valoración, ¿vale? Tenéis 5 minutos para votar, ahí tenéis la encuesta. Y os voy diciendo lo que me parece el juego, ¿vale, chicos? A ver, vamos a empezar por lo típico, ¿vale? Gráficos. Por gráfico me parece correcto. No es una cosa apoteósica, pero me parece bastante bien las caras de... A ver, yo no había visto la peli, la vi la noche después de empezar el juego. Las caras de los personajes son clavadas, o sea... si me entendéis, que están muy bien hechas, ¿vale? Dentro de la calidad gráfica que tiene el juego, evidentemente, ¿vale? Después los escenarios me han gustado bastante, ¿vale? Me han gustado bastante en el sentido de que... Sí, aunque hay zonas que repetimos y eso... Pero entramos por un lado, salimos por otro... no sé, me parece bastante variado... El tema de que pasamos por cementerios, pasamos por montañas, por grutas, por cuevas... por castillos, por montañas... no sé, me parece bastante variado en cuanto a escenario, aún repitiendo zonas, ¿vale? Después el progreso del juego en sí, ya sea el progreso en cuanto a nuestro personaje, en cuanto a la curva de dificultad, la variedad de enemigos... Me parece muy chulo, tío, o sea, el hecho de que no, el juego no llega a ser un RPG, pero podemos mejorar evidentemente pues nuestra salud... Nuestra arma, el empoderamiento de la arma, por decirlo así, no el arma. Tenemos la salud y tenemos una barra que es el poder de como potenciando el arma. Y eso se va gastando, ¿no? Entonces, eso lo podemos ir potenciando a cambio de las monedas, las cruces verdes que cogemos. Y eso le da al juego un sentido de decir, hostia, quiero coger el dinero para mejorar porque si no... Ya habéis visto, en vez de mejorar vida, muchas veces te conviene coger mejoras de vida. Porque la vida puede alargarse un poquito así, pero si coge botiquines, por decirlo así, mejoras de vida, pues si se te acaba la vida, la tiene de nuevo entera, con lo cual es más, ¿vale? Entonces, está ahí la estrategia de cómo ir, digamos, subiendo de habilidades el personaje. La variedad de enemigos me ha gustado mucho. ¿Vale? La variedad de enemigos, tanto a lo largo del juego como los enemigos finales, también me han gustado. Pequeño matiz, voy a decirlo al final, ¿vale? La durabilidad del juego no es un juego largo, me lo he terminado en 3 directos, creo, ¿eh? En 3 directos que han sido unas 7 horas, porque los otros directos fueron de 2 horas y este ha sido de 3 y algo. Entonces, unas 7 horas, ¿vale? Sí, unas 7 horas, vamos a decir, del juego, ¿vale? Sin saber lo que hay que hacer ni nada, porque ya sabéis que hay veces que me he atascado... Me he perdido, he dado vueltas, con lo cual la duración me parece que no todos los juegos tienen que ser largos, tío. Que estamos con... ¡Ah, muy cortito el juego! A ver, ¿lo has disfrutado? Ya está, tío. Si muchas veces una película no es más buena porque sea más larga, al revés, aburre. Pues los videojuegos a mí me gusta que sean así, concisos, que vayan al grano. Y si tienen que durar 3 horas menos, que duren 3 horas menos. Pero yo me lo paso bien, ¿vale? La música, pues la música es espectacular. Muchas veces queda en segundo plano. Porque, si se dais cuenta, lo que es los efectos, los FX y los sonidos son tan fuertes, tan redundantes y tan potentes que la música está ahí, pero que a veces pasa desapercibida. Al igual que en el doblaje, que es genial que el juego esté subtitulado y doblado, algunas veces la voz queda por debajo. Supongo que se podrá graduar, pero bueno, yo he jugado por todo por defecto, ya sabéis. Queda por debajo de los efectos de sonido o de música, ¿vale? Pero bueno, es algo que tal. El control en general del juego. Lo único que me ha parecido un poco incómodo es el cambio de arma. El cambio de arma se hace con la cruceta izquierda-derecha
de arma de fuego y de arma melee arriba abajo. Entonces, ya sabéis, muchas veces esto no es una cruceta al uso, muchas veces le das en diagonal por querer cambiar un arma y cambias el otro, ¿vale? Pero bueno, quitando eso, lo demás, correcto, ¿vale? Código, mi gente, a ver, cosillas puntuales que no me han gustado, ¿vale? No me ha gustado tener que pelear con casi todos los enemigos finales dos veces, ¿vale? Es algo con Drácula hasta tres. ¿Tres? ¿Una, dos? Sí, ha sido tres veces en total, ¿no? Entonces me hubiese gustado, hombre, el juego tengo que decir que no está basado, ya lo dije, ni en antes de la película ni después, es la película. Entonces supongo que han hecho más o menos lo que se ve en la película, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es un poco repetitivo sentirte que, hostia, otra... Mira, lo que he tardado, 3 horas con 42. Claro, eso es contando las veces que he cargado la partida y eso, ¿no? Pero bueno. Y aquí tenemos el almacén, que no puedo comprar nada, así que no voy a comprar nada. Y le damos a continuar y aquí entra la rejugabilidad, que eso me lo comentó el Viciado Feliz, es una cosa que me gusta mucho. Guarda tu personaje actual en una nueva partida, ¿vale? Entonces, guardamos el personaje y ahora ya podemos seleccionar difícil o fácil, lo que queremos. Pero evidentemente ya empezamos con el personaje como lo teníamos. Es decir, me refiero... Voy a saltar esto si puedo. Fue como... Sí, el doble de tiempo más o menos. Pero claro, las veces que me han matado, las veces... Sí, Zona Arcade. Tiene una partida más. Es decir, nosotros podemos jugar ahora aquí. Este es el principio del juego, ¿vale? Y ahora... No sé si desde el principio hay que llegar a alguna zona, porque es la primera vez que lo estoy viendo. Lo que pasa es que me lo dijo ayer el Viciado Feliz. Muy buena, Eddie Acedo de nuevo, ¿vale? Vale, saltamos esto. Y evidentemente, mirad la barra de vida, ¿vale? Mirad las armas. O sea, desde el principio tengo las armas, loco, ¿vale? ¿Veis? O sea, que es una pasada, ¿vale? Porque esto ya te gusta, ¿vale? Esto gusta tela, ¿sabes? Porque puedes jugar a levear el personaje. Mira, esto te da vida. Bueno, a ver. ¿Sabes? Una pasada, tío. El juego me ha parecido... Subimos. Y aquí tenemos al colega, ¿vale? Y aquí peleamos con este que no sé qué tal le sentará. Vale, sí, el tutorial sale. Normal, ¿vale? Pero no quiero tutorial. Ah, pasa que llevamos el personaje súper petado, ¿eh? Mira, con la metralleta y en difícil que estoy jugando, ¿eh? Mira lo que dura el Mr. High. Mira lo que dura el Mr. High. Mira lo que dura el Mr. High, tío. Mola mucho ya poder jugar con... A ver, corta el brazo. ¡Chum! En la película tampoco sale sangre. Hubo gente que decía, ah, mira, no sale sangre, es de Nintendo el juego. No, es que en la película tampoco sale sangre. O sea, está hecho muy fiel a la película. No duró un round, no me hizo. O sea, fue un no miss Zona Arcade, no me hizo nada de daño. Entonces, claro, ahora ya tenemos más vida. Ya digamos que esta partida, nueva partida plus, por decirlo así, sirve más. ¡Hombre, cómo está! Para... ¡Hombre, Manuel! Aquí ya que no hemos terminado Van Helsing, tío. Sirve más para... Esta nueva partida sirve más para explorar, conseguirlo todo, los desafíos y todo el rollo, ¿no? Entonces, mola. Digamos para conseguirlo todo al 100%. Puta película que encima es horrible. Yo la vi, no... A lo mejor si lo hubiese visto en la época me hubiese gustado más, porque... En verdad, a mí lo que no me gustó de la película es que está tirando muy al tema infantil. O sea, no infantil, pero se toma el tema de los monstruos como muy... veis, tenemos... conservamos hasta las cruces que teníamos, ¿vale?